Oigan, qué guapas se ven todas hoy. Ay, gracias. Y yo regresando del viaje muerta. Estás guapa porque esa carita me habla de felicidad. No, la verdad es que la pasamos demasiado bien. Increíble, increíble, increíble. El lugar estaba, Bodrum está increíble. ¿Este viaje puede cambiar tu forma de ver a Miguel? Total, 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 porque mira, fíjate que cuando yo lo veía al principio y así, decía, pues se me hacía tonto, hasta se lo dije, de que, güey, pues cuando te veía al principio te me hacías como medio lelo ahí, teto. De que, ay, sí, no sé, algo de él no me terminaba de convencer. Me caía muy bien, pero no me terminaba de convencer. Y en este viaje, o sea, ¿qué te terminó de convencer? Le dije que, güey, conectamos cañón, o sea, la pasamos increíble, platicamos temas súper, o sea, bonitos. Estuvo muy lindo. Vaya, fuimos en plan amigos, ¿no? Pero... Y regresamos en plan amigos. Después empezamos a grabar unas cosas y luego... ¿Qué hicimos primero? Hicimos algo y después fuimos a un barco. Un barco gigante a la bestia, así como el Perla Negra de los Piratas del Caribe. Wow. Enorme, 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 como contemporáneo, pero... Claro. El Perla Negra. Un velero, pues. Brutal, algo así. Velorio. La playa que está ahí, vimos el atardecer, súper lindo. ¡Ay, qué todo. Pinta! El barco, se llamaba Titanic. Entonces, obviamente, ay, no, tuvimos que hacer esa madre de que ¡ah! De Titanic, ¿no? ¿Titanic? No, 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 gracias a Dios, no. Y regresamos todo bien, muy bien. Ya me imagino a Miguel. ¡Amor! Así, brindando con champañita. ¡Oh, my God! ¿Hubo vecino? Y al día siguiente... ¿Hubo vecino o no hubo vecino? ¿Un ratito? Un rosaura. El agua. El clima nos tocó perfecto. Aparte, había como de esas plataformas que se ponen en medio del mar para que tú nades y te subas. Y esos trampolines que son como inflables para que te subas. Y igual, en medio del mar. Albercas, las albercas estaban gigantes, gigantes, gigantes. La luna en la noche... Una cosa espectacular, o sea, enorme, 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 amarilla, amarilla, amarilla. Ay, qué pinta. Envidia de la buena. Todo, todo, todo bien chulo. Fue, hicimos el esa cosa que se arma, o sea, agarra un paracaídas a una lancha. Pensé que dormía en la misma habitación. No, dormimos en la misma habitación. Ese es negativo, no, falso. Seguro. Pero así no intentaste ni mira nada. Que después pasan las imágenes y vas a quedar bien. Ay, ay. Cuenta ahora para que lo pongan allá, dale. Ahora tú, bueno, voy a contarles, a ver. Dale, dale. Parte por parte. Llegamos, no dormimos obviamente porque ni ella ni yo pudimos dormir por la ansiedad obviamente que teníamos de ir al viaje. Llegamos allá, lo primero que hicimos fue empezar a grabar de una vez. Después fuimos a un buffet de desayuno. Luego del buffet seguimos grabando el resto del día como dando vueltas por el hotel. Y luego nos fuimos al barco ese que ya mencionaba, que es un barco increíble, enorme. Yo creo que la parte del barco fue la parte como más romántica, pero en realidad nosotros le dimos la vuelta y... Creo que fue una unión más como de confianza, de amistad. Estuvimos conversando mucho de la vida. Ella me contó muchas cosas que le han pasado antes de venir acá al programa. Y fue como un acercamiento donde pudimos contarnos muchas cosas de la vida de cada uno.